Saludos una vez más, amigos. Aquí estamos para grabar un instruccional muy especial. Yo sé que para mucha gente va a ser de gran provecho, porque, bueno, no he mirado muchos instruccionales así de este tema. Entonces, lo vamos a hacer aquí en el tono de sol. Cambio sería re. Y la tercera, pues, es un do mayor siempre. Bueno, un saludito ahí está Colombia, mucha gente en Colombia que está mirando estos videos. Chile, por supuesto, mucha gente chilena que le gusta la música norteña. Saludos hasta Guatemala. Y vamos con esto que dice así. Comienza aquí en esta tecla negra de fa sostenido y baja esta de re, esta tecla de re. Estas dos teclas aquí. Puede usar cualquier dedo de estos con el que se sienta más cómodo. Yo por lo general uso estos dos dedos para que sea más, o sea, suene más, se escuche más. Cualquier comienzo de cualquier canción que hago en esta nota siempre lo hago así. Entonces comienza aquí. Hay otra. Hay muchas canciones que comienzan así, con este sonido. Entonces, va aquí. Lo puede hacer con dos teclas, aquí en sexta, o usando esta otra de octavas, aquí, esta otra negra de fa sostenido igual. Sería aquí. Viene como para atrás, digamos. Y regresa, viene para atrás y regresa. Ya le da una ayuda con esta mano izquierda. Siempre acuérdense de que es muy importante para que el sonido se oiga más, más extendido, para que tarde más tiempo. Aquí con estos dedos, con la mano, se ayudan. Abajo también, ¿ves? Aquí ya no tiene teclas, pero si tuviera, se siguen usando abajo. Y aquí ya viene ya como un adorno, un arreglo. Una escala para atrás. Y después tiene un adorno, pero es un poco complicado ese adornito.
realmente es el mismo adorno que se tiene que usar siempre, si se le da el tiempo y puede llenar mientras van cantando.